estamos en la Feria Internacional del Libro gracias a la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. Y me acompaña María Ligia Acevedo, una escritora muy conocida del eje cafetero de Risaralda y de Caldas. ¿Cómo está? Bienvenida a la Casa de los Famosos, Frisón TV. Muchas gracias, encantada de estar aquí, no solamente por estar en la Feria del Libro versión Bogotá, sino también por estar aquí. Nos vienes a contar sobre el libro Las Flores del Tiempo, por John Jairo Orrego, un escritor que no pudo venir, que está de gira internacionalmente. Cuéntanos. Sí, en realidad John Jairo Orrego se encuentra en este momento por los Estados Unidos, presentando también su obra y otro trabajo literario que tiene pendiente de publicar. Las Flores del Tiempo es un trabajo que ha manejado desde hace ya unos 3 años, donde hay una poética muy particular, donde el poeta, como mismo le ha dado su nombre, Las Flores del Tiempo, son unos textos llenos de magia, emociones, sonidos, imágenes, romanticismo que no puede faltar en la literatura y sobre todo cuando se trata de poesía. Los aromas que nos remite a pensar en la fragilidad de la existencia, que es lo que realmente en sus textos él nos está narrando. Desafortunadamente no ha podido estar presente en la feria, pero me ha encomendado a mí presentar su obra y aquí está, para todos los lectores, sus seguidores, de John Jairo Orrego, Las Flores de Tiempo, con toda su poética, con toda su emotividad, su fragilidad como ser humano, que está aquí representada en cada uno de sus poemas. A solo 30.000 pesos tenemos la obra a disposición de todos los lectores, de los seguidores que tiene en este país también. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Bueno, el libro está a la disposición de los lectores, no solamente aquí en el stand de Risaralda, en esta oportunidad en la Filbo, sino que también se encuentra en la librería cultural de Pereira. Ahí lo pueden encontrar a disposición de todos. Bueno, y esperamos tenerlo también acá, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el año entrante. Con toda certeza que aquí va a estar, no solamente con Las Flores del Tiempo, sino con Pétalos de Cristal, que es su próxima obra. Todos muy atentos.